Estamos en el Colegio Malpartida, 22309, un colegio que sigue buscando su reconstrucción. Ahora los niños están en sus vacaciones útiles, pero este colegio, hay que recordar, hicieron fuerte campaña, inclusive con los niños, para buscar que los escuchen y se pueda reconstruir gran parte de los pabellones de este colegio. Hasta ahora, después de 2007, sigue igual, sin reconstruirse el colegio Malpartida de La Tinguiña. Aquí está justamente la estructura dañada, como podrán notar en los muros de este plantel. Estamos con el director Jorge Echevarría, justamente, y con el actual alcalde de La Tinguiña, preocupado en que se haga realidad lo esperado del 2007, busca su reconstrucción y hasta ahora hay oídos sordos, señor director, ¿cómo está? Así es, muy buenos días con todos. Justamente el día de, o sea, ahora en el mes de enero, ya con la nueva gestión del señor alcalde Carlos Reyes, queremos ya que esto se concrete en hechos, ¿no? Sea reconstruida, sea demolida o sea mejorada, pero ya que sea realidad ya, porque ya es tiempo suficiente que los niños hayan estado estudiando en estas condiciones que nada pedagógicas. Bueno, yo recuerdo los niños que inclusive salieron a las calles a pedir, a exigir que se reconstruya su colegio. Sí, hicimos una marcha, pues, de, además de protesta, con padres, familia, docentes y alumnos también, porque los meses de octubre a diciembre es imposible que los chicos reciban clases en esas condiciones. Por eso nos hemos visto obligados a hacer esto, porque no había atención de la autoridad local ni de la regional. Estamos en otro ambiente donde también están estos módulos momentáneos, provisionales, que se hicieron justamente después del terremoto, pero que ya cumplieron su ciclo y tienen que ser sacados totalmente para hacer nueva construcción. ¿Ha venido ingeniero? ¿Me cuenta? El día de ayer llegaron 12 ingenieros de parte de la municipalidad de nuestro distrito, ya para empezar ya con el análisis de suelo que ya se hizo, y ellos van a hacer un peritaje, me dicen así, para que determinen cómo se puede reforzar la estructura de las aulas que han sido observadas como dañadas. Y estamos en estas condiciones. Usted puede ver cómo los niños... Así estudian. Así estudian. ¿No? ¿Así han estudiado 7 años? No, 3. Nos vamos por cuarto año. Cuarto año, sí, en estas condiciones. Sí, nos vamos por cuarto año. Y así están... estas son las aulas, porque en estas condiciones están recibiendo clases los niños durante todo el año, ¿no? Inclusive hay madres de familia preocupadas para buscar esta reconstrucción. El alcalde de La Tinguiña, ingeniero Reyes, ¿cómo está? Está aquí presente, está en el colegio Malpartida, como se le conoce. Bueno, buenos días, un saludo para toda tu amable televidencia. Y bueno, el día de hoy nos encontramos visitando las instalaciones de esta institución educativa que durante años viene gestionando la reconstrucción de este colegio, que ya ha sido declarado por Defensa Civil, ¿no?, para ser demolido. Y en este momento estamos haciendo las coordinaciones. Nosotros como municipalidad le hemos hecho ya el pedido formal al presidente regional con la finalidad que pueda financiar la ejecución de un proyecto de inversión pública, el cual ya ha sido elaborada por la Municipalidad de La Tinguiña. Tiene una inversión aproximada de 4 millones de soles y yo creo que se enmarca dentro de las prioridades que el presidente regional actualmente está manifestando. Y aquí estamos ingresando justamente a una de las aulas. Están los alumnos integrantes de este colegio Malpartida, que busca justamente que se pueda reconstruir el plantel. ¡Buenos días, alcalde! Aquí están los alumnos del colegio Malpartida, saludando al alcalde de La Tinguiña, y que esperamos sea reconstruido pronto el plantel, el famoso y prestigioso colegio Malpartida de La Tinguiña.